Ahora todo es transparente. No hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad. Entonces, si devuelven, en este caso son 200 millones de dólares, lo que se estima, y eso tendría Pemex, la Fiscalía, que resolverlo, y devuelven ese recurso que está demostrado, se pagó de más, ya porque hay un sobreprecio de 200 millones de dólares. Si eso se devuelve, regresa, ya hay una reparación del daño, ya apúntele que la autoridad bien competente decida si hay, además de esa reparación del daño, castigo, y en qué consiste el castigo, si no hay una disminución de penas, pero eso es un asunto que corresponde a los jueces. Nosotros lo que sí queremos es la devolución del dinero. Eso es lo que se está planteando. Los que compraron la empresa o manifestaron que compraban la empresa, hicieron el compromiso, hasta me enviaron una carta de que sucediera lo que sucediera, iban a devolver los 200 millones de dólares. La autoridad lo va a decidir. Nosotros lo que queremos es que regrese ese dinero, que lo entreguen al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así.